y pedir el aplauso para el representante del señor gobernador del estado, Mario Marín Torres. Está con nosotros el licenciado Teodoro Gustavo Enciso Sánchez. Licenciado, bienvenido a esta ciudad. En esta noche de sorpresas, para mí es un honor presentar a un hombre que con esa humildad que solamente los grandes tienen, no ha olvidado sus orígenes. Muchos de nosotros, y me incluyo, no sabíamos de la existencia de esta persona. Hoy, para nosotros, es una gran sorpresa y una gran emoción poder recibir en esta ciudad de Jalpa, Puebla, a un hombre que ha puesto en alto el nombre de Jalpa. Está con nosotros, y para dar un preámbulo a su presentación, uno de los mejores pintores de México, y en su nivel, en su especialidad, el mejor acuarelista de nuestro país. Nació acá en Ajalpa. Él ha presentado sus obras a nivel internacional. Él ha estado en Tel Aviv, Israel, en el Hall Convention Center de San Antonio, Texas. Él ha sido el único pintor que ha presentado sus trabajos en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha estado en los principales países de Europa. Y hoy, para Jalpa, para nosotros, los ajalpenses, es un gran honor recibir a este ajalpeño que lleva la sangre de los hombres y mujeres bien nacidos en esta ciudad. Él, con esa humildad que lo caracteriza, hoy dona a la ciudadanía de Ajalpa, a todos los ajalpenses, una de sus obras de incalculable valor. Esta obra será exhibida en el pasillo principal de este Palacio Municipal, y esta obra es intitulada Ajalpa. Y a partir de esta fecha histórica para Ajalpa, vamos a poder los ajalpenses admirar esta obra. Y quiero que todos nosotros tributemos ese reconocimiento y agradecimiento para el señor pintor Carlos Vargas. Vamos a recibirlo con el aplauso que se merece. Él nos honra con su arte y nos representa dignamente en todo el mundo. Pintor mexicano que nació el 4 de junio de 1925 en Ajalpan, Puebla. Bienvenido, maestro. Querido pueblo, mi familia, hermanos y amigos que me acompañan, dicen que nadie es profeta en su tierra, y la verdad que me conmueve esta presentación. Hace muchos años yo estudié en esta escuela Benito Juárez. Era otro el portal, eran otras las condiciones, pero lo que dijo el amable locutor que me presenta, realmente nunca me he olvidado de Ajalpa. La vida me ha proporcionado recorrer muchas y muchos museos y ciudades. Ha sido muy duro, pero me siento muy orgulloso de estar con ustedes en esta noche tan extraordinaria, en una noche en que celebramos nuestra independencia, y que además aquí sigue habiendo y estando mis raíces. En ese rincón, en esa parte de allí,
uno de mis padres y uno de mis tíos tuvieron una tienda que se llamaba Hermanos Barra. De niño, esto me parecía un sueño y me sigue pareciendo. Yo creo que la vida nos lleva de acuerdo a lo que queremos y hacemos. Cuesta mucho trabajo tener una meta, y esa meta me costó mucho trabajo encontrarla y definirla, pero cuando la encontré, gracias a una madre y unos padres que tuve y una familia que tengo extraordinaria, pude salir de aquí, y creo que mi orgullo es transmitirles que todos podemos llegar a donde nos propongamos. Creo que lo que hoy me ha proporcionado la vida y la experiencia que he recorrido está allí. Ya hoy lo colgamos y creo que tiene mucha esencia del artista, del hombre que nace y aunque tenga posibilidades, tiene que sentirlo, tiene que vivir. Quise representar en ello, pues, los valores de Ajalpan, por eso ustedes son los que van a disfrutar, ver o juzgarme, pero creo sinceramente que mi posibilidad me da no para ser o no querer poder transmitirles a ustedes que mi experiencia es de orgullo de todos ustedes, porque tal vez no lo sepan, pero yo hace mucho tiempo, antes de entrar en Bellas Artes, tuve la satisfacción de estar en una enciclopedia de México, en donde orgullosamente hablan de mi obra y de que soy de Ajalpan. Gracias. Mi único deseo es que la obra, provoque en gente nueva, en niños, en jóvenes, como a mí me provocó, ver a un artista extraordinario que fue el maestro Edgardo Coghlan, que ahora ya no vive, que me tocó compartir y exhibir mi obra con él, y que en mi primera exposición individual, en mi primera exposición colectiva, confundieron mi obra con la del maestro Coghlan. Créanme que en ese momento sentí el mayor orgullo porque era un hombre fuera de serie. Sin embargo, en ese momento sentí que debía de separarme de él porque tenía que ser Carlos Vargas. Desde ese momento empecé a luchar para adquirir una personalidad propia y seguir mi camino. Y dentro de ello, creo que parte lo he logrado. Ustedes tal vez lo podrán ver o no, pero la obra, en el momento que quieran pasar, está ahí enfrente. Representa los, para mí, lo que es Ajalpan, desde su iniciación, y en un libro que Ajalpan fue fundado por los Popolocas, no sé exactamente, pero eso transmito en una parte de la obra. Sé que Ajalpan también participó con gente nuestra en la Revolución Mexicana, sin poner nombres, hay una escena de ello. Después sigue un portal extraordinario anterior a este, en el que yo, el que tiró el temblor hace mucho, y en que yo llegué a patinar y vivir aquí porque no había de niño otro lugar que tuviera mosaico como aquí. Fuera de ello, muchos recuerdos, muchos detalles, porque siempre Ajalpan tiene un don de gentes extraordinaria. Y después paso a algo muy importante que creo que para nosotros debe sentir orgullo,
es el barro. La gente que ha trabajado y tiene tejerías y que ha representado para todo el pueblo o mucho de nuestro pueblo, pues una manera de vivir y de trascender. Aparte, sigue lo que para mí es un orgullo representar. He pintado muchísimos mercados de Ajalpa, muchísimos están en el extranjero, y es un orgullo que inclusive gente que a veces ha visitado en el Jardín del Arte, sé por ellos que están en España, Europa y otros países. Tengo un libro lleno de toda mi historia, y algún día, como estoy ahora seguro, se está iniciando una evolución de Despierta Jalpan, o sea, una nueva vida. Creo que un día a lo mejor, a lo mejor vamos a tener algún museo, y creo que todos podrán disfrutar y crecer como tal vez este humilde servidor ha crecido. Dentro de ese mismo ciclo, aunque he pintado temas de el mercado, en esta ocasión especifico lo que para mí es una cosa extraordinaria, el trueque. Realmente existen varios mercados de México, pero en Ajalpan es una cosa para mí muy especial. Y al final cierro con una cosa que creo ustedes no me desmentirán, que son las maquiladoras que realmente transforman a Jalpan por el sentido, por el dinero, por la forma que cada familia percibe, y aumenta realmente una iniciación de una transformación. Eso es en cuanto a ello, pero creo que todos ustedes tienen mucho valor. Creo que ahora los niños, con las computadoras y todo lo que vivimos y transformamos, pues vamos a llegar a donde queremos hacer esta independencia que estamos viviendo. Y pienso que más que nada ustedes serán los que decidan pues lo que vamos a seguir adelante. Les agradezco mucho, y realmente no me imaginaba esta presentación aquí con ustedes. Gracias, gracias, y que Dios los bendiga. El aplauso para el maestro Carlos Vargas. Y en este momento quiero pedir al honorable presidio su presencia para que nos acompañe a la inauguración de esta obra intitulada Ajalpan, del maestro Carlos Vargas. Tengo por aquí algunas críticas de conocedores del arte. Por ejemplo, dice: las acuarelas de Carlos Vargas, dominio, perfección, transparencia y veladuras, perfección sin abuso del preciosismo. Una crítica de Alfonso de Dibuyat y Ortiz. Vamos en este momento a trasladarnos al interior.